El dinero nos cuesta mucho trabajo, para al final, siempre tener problemas para llegar a fin de mes. Pero hay formas de conseguir mucho más dinero con menos trabajo, de asegurar que el dinero fluya en cantidades a tu vida. Por eso no te preocupes, pues hoy, te enseñaremos todo lo que necesitas saber para atraer mucho dinero a tu vida y no volverte a preocupar por su llegada. Pero antes de comenzar, no te olvides de darle me gusta al vídeo y suscribirte, compartirnos y dejar comentarios sobre tus experiencias ahorrando y demás, porque todo esto nos ayudaría muchísimo y nos interesan tus opiniones. Quédate entonces hasta el final del vídeo para lograr una fortuna siendo bueno con tu dinero. Comencemos. Número 1. Manifiesta buenos hábitos. Lo primero que debes hacer es manifestar buenos hábitos. Si tienes buenos hábitos, la riqueza seguirá. Pero, ¿qué significa esto exactamente? Debe asegurarse de no gastar lo que tiene innecesariamente. Por ejemplo, si sabes que eres de los que se sienten atraídos por los brillos de los escaparates de las tiendas al pasar, debes tener más disciplina. Así como practica buenos hábitos mientras crece, necesita practicar buenos hábitos financieros a medida que envejece. Esa es la única forma en que podrá atraer más dinero para usted. Número 2. Sé agradecido por lo que ya tienes. ¿Tiene dificultades para controlar sus hábitos de gasto? Entonces necesitas pasar más tiempo enfocándote en la abundancia que tienes actualmente. Hay muchas maneras de hacer esto. En primer lugar, puede que le resulte útil llevar un diario. Escriba algunas cosas que está agradecido de tener en su poder. Luego, cierra los ojos durante unos minutos todos los días. Concéntrate en generar gratitud dentro de ti por todo lo que tienes actualmente en tu poder. Esto puede contribuir en gran medida a ayudarlo a tener más control sobre las finanzas en su vida. Otra gran opción puede ser asegurarse de estar completamente consciente de su posición financiera mientras toma medidas para mejorarla. Es decir, saber lo que tienes es el primer paso para estar agradecido por ello. Antes de continuar, comenta ya la palabra manifiesto millones para asegurarte de lograr conseguir todo ese dinero que tanto ansías. Tampoco olvides que puedes darle me gusta al video, suscribirte al canal y darle a la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. No te vayas todavía, pues ahora es que comenzamos con lo mejor para atraer dinero a tu vida. Número 3. Ten confianza en ti mismo cambiando el guión. Si eres como yo, has estado trabajando durante mucho tiempo para tratar de encontrar formas de hacer que fluya más dinero a tu manera. Después de encontrarte con tantos obstáculos en el camino, es posible que sientas que esto nunca va a suceder. Me tomó mucho tiempo cambiar el guión de este proceso de pensamiento. Cada vez que sientas que un pensamiento negativo te viene a la cabeza, debes darle la vuelta y concentrarte en el hecho opuesto. Es decir, en lugar de pensar que nunca vas a tener éxito, debes preguntarte, ¿por qué yo no? Otras personas han tenido éxito, entonces, ¿por qué no puede ser de la misma manera? Esto le ayudará a concentrarse en lo que puede hacer en lugar de lo que no puede hacer. Incluso podría intentar hacer esto como un desafío de 30 días. Número 4. Gasta con tus valores. Vas a tener que gastar dinero de vez en cuando. Simplemente no hay forma de evitar esto. Pero debe asegurarse de gastar de acuerdo con sus valores. Al hacerlo, obtendrá mucho más de su relación con su dinero. Esta es una parte importante para atraer más riqueza hacia ti. ¿Cómo sabes cuáles son tus valores cuando se trata de dinero? Lo primero que debe hacer es concentrarse en las experiencias en lugar de las posesiones materiales. Escribe las experiencias más importantes de tu vida. Luego, trate de describirlos en pocas palabras. ¿Qué te parece este consejo? Coméntanos tu opinión, es muy muy importante para nuestra comunidad. Y todavía no te vayas, pues lo próximo es de lo más importante que necesitas aprender. Número 5. Trágate tu orgullo. Otra forma clave de atraer dinero en casa es tragarse el orgullo.
La realidad es que la gente rica nunca le dice a la gente lo rica que es. Nunca tratan de sobresalir de la multitud. Si quieres atraer dinero hacia ti, debes tragarte tu orgullo. En lugar de enfocarte en mostrar tu riqueza a otras personas, necesitas desarrollar una relación con tu dinero para tus propios fines. Si no gastas energía tratando de presumir ante otras personas, no gastarás dinero innecesariamente. Esto lo ayudará a atraer más dinero, ya que no saldrá de su billetera y cuenta bancaria sin una buena razón. Número 6. Sé honesto contigo mismo. Si desea atraer más dinero utilizando el poder de la mente, debe ser honesto con el lugar en el que se encuentra actualmente. ¿Cuál es tu situación financiera? Comprenda que mientras continúe debiendo dinero a otra persona, nunca podrá atraer tanta riqueza como desea. Es por eso que debe analizar más de cerca su deuda y puntaje de crédito antes de seguir adelante. ¿A quién le debes dinero actualmente? ¿Cómo vas a poder pagar esto? ¿También necesita mudarse pero no puede pagarlo? Si actualmente no tienes abundancia, está bien. Debe recordarse a sí mismo que todo es posible siempre que realice este proceso de la manera correcta. ¿Qué te parece este consejo? ¿Te parece útil? Dinos todo lo que tengas que decir abajo en la cajita de comentarios con total confianza. Y continúa viendo, estamos a la mitad de camino para lograr tu éxito financiero. Número 7. Respeta el poder del dinero. El dinero es el subproducto de su arduo trabajo y trabajo. Cuando le faltas el respeto al dinero, te faltas el respeto a ti mismo. Respetar el dinero significa mantenerlo organizado. Significa rastrearlo regularmente. Significa reconocer que el dinero tiene poderes restauradores y destructivos y que no debe manejarse a la ligera. El dinero, cuando se administra adecuadamente, tiene el poder de crecer y cuidarlo durante muchos años. Cuando no se respeta, se atrofia y tiene un impacto negativo en su futuro. Finalmente, respetar el dinero significa no usarlo como una herramienta temporal para aumentar la autoestima a través de gastos innecesarios. Número 8. Estudia la riqueza. Atraer riqueza a tu vida requiere que vayas más allá de las ilusiones. Significa hacer una elección consciente para aprender todo lo que puedas sobre el dinero y cómo se acumula la riqueza. Examine las prácticas, creencias y hábitos de las personas iluminadas que han creado y atraído riqueza. Estos son tus maestros. Reconozca que las personas que tienen verdadera riqueza no usan joyas llamativas, no manejan autos caros ni usan ropa de diseñador. De hecho, la mayoría de los millonarios son presupuestos meticulosos que han creado su riqueza a lo largo del tiempo. Este consejo es muy útil, ¿consideras que lo es? Dinos abajo en la cajita de comentarios. Y no olvides continuar viendo, pues ahora entramos en la recta final, lo último y más importante que necesitas saber. Número 9. Regala dinero. Este punto final se relaciona con el poder espiritual y kármico del dinero. Cuando damos dinero a los menos afortunados, estamos ayudando a reponer el espíritu humano. No acumules dinero o te dejará. En cambio, use sus habilidades empáticas para determinar quién está en necesidad y cómo podría ayudarlo. Un ejemplo podría ser ofrecer pagar los comestibles en la línea de pago para una familia en apuros frente a usted. También podría significar donar su tiempo, que es una forma de dinero, a su organización benéfica favorita. Cuando das desde un lugar de amor y compasión genuinos a los demás, haces espacio para una mayor felicidad, que es el precursor de la riqueza. Número 10. Huele tu dinero de vez en cuando. Sí, esto puede sonar extraño, pero si sigues la ley de atracción, debes desarrollar una fuerte conexión con tu dinero. Mientras lo sostienes, míralo y escúchalo cuando lo saques. Y sí, podría ser útil olerlo también. Cierra los ojos cuando hagas esto para maximizar la experiencia que tendrás. Luego, imagina lo que harás una vez que tengas toda la riqueza que necesitas. Ahora, no pienses en por qué quieres tu dinero. No piense en lo mucho que desearía tener más dinero. Deja que tu cerebro trabaje para ti.
Permita que su cerebro piense que es completamente abundante y que ha alcanzado sus metas. Si usa su sentido del olfato para ayudarlo a visualizar esto, incluso si el dinero está hecho, puede darle un aroma que no esperaba del todo, se colocará en una buena posición para tener éxito. ¿Qué te están pareciendo los consejos hasta ahora? No dudes en hacernos conocer tus ideas abajo en la cajita de comentarios. Y ahora que estamos terminando, ¿por qué no te quedas hasta el final? Falta poco camino entre tú y la riqueza. Número 11. Evita autosabotearte. Debe evitar sabotear sus propios objetivos sin querer, que es otro punto de la ley de atracción. Para hacer esto, necesitas desterrar tu miedo a tener éxito. Por lo tanto, anote todas las razones por las que podría tener miedo de correr riesgos. ¿De qué estás tan asustado? Luego, escribe de dónde sacaste este miedo. Después de esto, escribe una respuesta a cada miedo individual. De esa manera, podrás conquistar cualquier sensación de miedo o incertidumbre que puedas tener. Por ejemplo, podrías tener miedo de atraer amigos falsos. Escribe este miedo, luego escribe cómo puedes distinguir a tus verdaderos amigos de los falsos. Número 12. Pide ayuda. Por último, no tengas miedo de pedir ayuda. Claro, es posible que seas una persona fuerte e independiente que siente que puede hacer cualquier cosa. Y ciertamente lo eres. Por otro lado, parte de convertirse en hecho a sí mismo significa comprender cuándo pedir ayuda. Y eso incluye cuando se trata de lograr su plan financiero personal. Recuerdo que cuando conseguí mi primer trabajo en la universidad, no estaba muy seguro de cómo poner mi dinero a trabajar para mí. Busqué ayuda del padre de un amigo, quien me puso en contacto con un asesor financiero. Fue una de las mejores decisiones que he tomado. Si desea atraer dinero hacia usted, debe valorar cada dólar que ingresa. A veces, debe pedir ayuda para descubrir cómo hacer exactamente eso. Bienvenidos a los últimos dos consejos, y de los más importantes. Continúa viendo y si te gustan, no olvides contarnos tus impresiones abajo en la cajita de comentarios. Número 13. Para atraer dinero, ten una actitud positiva. Tener una perspectiva positiva. Mira el lado positivo de las cosas. No te detengas en lo negativo. Practique el diálogo interno positivo cuando se trata de dinero. Al ser positivo, atraerá a mejores personas con las que asociarse. Y esas mejores personas te ayudarán en tu viaje hacia la abundancia de dinero. Practique el diálogo interno positivo. Acabo de mencionar el diálogo interno positivo. ¿Qué es eso exactamente? Cuando ocurren eventos negativos o errores, el diálogo interno positivo busca sacar cosas buenas de lo negativo. Para ayudarlo a hacerlo mejor, ir más allá o simplemente seguir avanzando. La práctica del diálogo interno positivo es un proceso que te permite descubrir el optimismo oscurecido. Además, la esperanza y la alegría en cualquier situación dada. Finalmente, por todos los medios, cree en ti mismo. Y lo que está tratando de lograr con el dinero. Atraer dinero a través de la ley de atracción requiere esto. Si tú no crees, ¿quién lo hará? Número 14. Crea una mentalidad monetaria productiva. Tu mentalidad de dinero es como piensas sobre el dinero. Y necesita enfocar la actitud positiva que acabamos de discutir hacia el dinero. Debes creer que puedes dominar tu dinero. Que puedes ganar más dinero. Y ahorre más del dinero que gana. Piense en la riqueza y el dinero bajo una buena luz. A veces, los políticos y los medios de comunicación demonizan a las personas con dinero. Pues ahí está, ahí lo tiene, es todo lo que necesita aprender desde ya para cambiar su vida actual y abandonar la pobreza financiera en este mismo momento. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. No se olvide compartirnos para llegar con estos grandes conocimientos a más personas.
Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo video.